giving you a voice. Making it loud our own way. Welcome to the fun. First Updates Now, FRC, is produced in partnership with the Blue Alliance. Keep up to date on all live and archive FIRST Robotics events and team stats at theBlueAlliance.com. And by viewers like you. We need your help to keep fun, loud, live, and independent. Help us by visiting our Patreon to pledge your support at patreon.com/FIRST Updates Now. You can also support fun live on Twitch for a few bucks a month or by linking your Prime account for free and clicking subscribe. Pues hay tanto que decir y tan poco tiempo, ¿no? Bienvenidos al recap del regional de la Ciudad de México. O como dicen los Blue Banners, cuidad de México. Bueno, yo soy Manny Carvajal. Y yo soy Ana Campos. Me alegro estar de regreso en estos shows. Sé que es el tercero y no había estado en los shows pasados. Pero sí, extraño mucho estar en los dos regionales, tanto en Monterrey como en Ciudad de México. Sin embargo, me enteré que fue un gran evento. Los dos, voy a decir que los dos, aunque ahorita solo hablaremos de Ciudad de México, pero sí, lamento mucho no haber estado, pero me alegro estar el día de hoy aquí. Sí, ¿no? Qué curioso, digo, después de toda tu aventura, que creo que fuiste a Turquía y pues por allá y por acá, pues nos da mucho gusto tenerte de vuelta. Y pues bueno, sin perder tiempo, pues hay mucho que decir, ¿no, Manny? Entonces, pues vamos a hablar un poquito de la Ciudad de México. Creo que fue un evento muy, muy, muy interesante. La verdad es que los rankings sorprendieron a todos. Y los equipos, bueno, por lo menos por lo que hemos logrado hablar con ellos, cuentan que fue un equipo muy pesado. Y por lo que entendemos, nunca había ido a un Torneo México con tan pocos robots. Lo que hizo que fueran matches muy seguidos, ¿no? Creo que fue algo muy padre para los equipos que pudieron asistir. Porque pudieron jugar más de 10 matches, lo cual es muy bueno. Para poder fueron 11 en total, ¿no? Sí, creo que sí. Y de hecho creo que hubo algunos que jugaron hasta 12 matches, porque hubo surrogate matches, según yo. Ok. Pero fue muy bueno que pudieran practicar más. Y eso hizo que se cansaran más los equipos porque eran muy pegadas las partidas. También eso hizo cosas muy padres con el ranking. Y nunca pudiste, bueno, por lo menos yo, de mi lado, fue muy difícil definir quién iba a quedar en primer lugar, ¿no? O sea, quién iba a quedar arriba. Y tienen todos. Fue muy, muy interesante. No sé, Lino, ¿qué piensas? Si alguien hizo una quinela de los rankings, yo creo que nadie pudo haber creído lo que estaba viendo. Nadie hubiera atinado. No lo digo que los equipos que estaban en top eran malos, pero me sorprendieron. El 39-33 Tamanquet, después de un evento en Monterrey que logró planear muy buena estrategia en playoffs, aquí nos sorprende sacando su third level climb. Y vámonos para arriba, o sea, estuvo impresionante eso. O sea, pues gracias a ese climb quedaron en primer lugar de las alianzas. Y luego el 6-6-4-7, los hermanitos de los Lambots, no sé cómo los queramos decir, los Vortex. pues no. Lambot, o sea, azul. Igual. Lambot Regio. Lambot Regio. Lambot Regio. Si comenzamos con eso. Lambos del Norte. Sí, no, estuvo impresionante. Y pues bueno, el equipo 39-33 fue capitán de la Alianza 1. Y algo muy interesante aquí es que el 39-33 hizo una estrategia en la selección de alianzas, escogiendo al 34-78, aunque que sabían que les iban a decir que no. Igual el 6-6-4-7, sabiendo que les iban a decir que no. ¿Por qué? Para debilitar las alianzas y que forzaran a que ellos hicieran sus propias alianzas y no se pudieran invitar juntos. Ahora, esto causó una situación muy padre para los Voltex, que fue, se pudieron escoger en su siguiente lista de picks al 34-80, que parece que siempre acaban con ellos en playoffs, y el 34-78 se agarra a los Aztecs, que después fueron a ganar el regional. Además, justo como dice María Mog en el chat. Pues nadie le iba a pensar. Ahorita me acabo de dar cuenta de eso, Lino. Yo creo que nadie pensó. Creo que sí es correcto, ¿no? Es el último del ranking. ¿Sí? Sí. Yo creo que... Ok, esto es muy interesante. Nadie se lo esperaba. Para nada. Creo que para mí esto prueba mucho, o sea, lo que es tener una estrategia, ¿no?
O sea, si juntas así como los elementos necesarios y formas lo que tiene que hacer y cada quien hace su trabajo, o sea, se pueden lograr cosas muy grandes como lo que acabamos de ver. Creo que, aparte también, no sé, pero en mi experiencia, en pocos regionales no gana la primera alianza. Entonces, ver que haya ganado, creo que la tercera alianza, Manny, si no me equivoco. Es correcto. ¿Sí? O sea, que hayan ganado, entonces es... No sé, sí, felicidades a los equipos. Fue un torneo muy interesante porque, ¿cómo se dice esto? La Alianza 8 llegó a la final contra la Alianza 3. O sea, los extremos del bracket fueron los que lograron estar. No sé, muy, muy curioso porque nadie lo veía venir. Insisto, este regional fue de sorpresa. Nadie veía venir lo que estaba pasando. Nadie entendía qué estaba pasando porque aparte los picks fueron muy extraños y todo lo que pasaba era demasiado interesante. Sí, pero por ejemplo, esa alianza todavía estaba matona también teniendo el robot de Lambot que hacía 12 ciclos y llegó al hub, o sea, en su última match. O sea, eso te queda de que, wow, o sea, yo todavía no, yo creo que Lambot va a ser de esos equipos en el mundial que van a rankear muy alto. Probablemente los veremos en una alianza fuerte, alta, pero pues ya veremos cómo les va con esas mecanos. Ya ves, como ¿sí? siempre, ya los critico. Sí, y también algo muy, muy, muy padre, yo creo, es que, ¿cómo podemos poner esto más sencillo? Ya lo dijimos, nadie veía venir este ranking. Y yo creo que es muy importante hacer un shout-out a Tamanket, a Voltec, a C-Bots, ¿no? A Faraday, que lograron... Faraday sacó, o sea, ese robot simple sobrevivió el maratón de robots. O sea, porque vimos muchos robots que se echaron a perder por tantas matches seguidas. Ejemplo, el 46-35. O sea, tantas matches seguidas les pegó y no pudieron estar tan dominantes como estuvieron en Monterrey. Y no solo ellos, hubieron varios robots así. Panteras... Sí. 2-2-8-3, igual, ¿sí? Ya para el último día se estaban rompiendo. Y la verdad, aquí mostró, pues quiénes, o sea, qué robots este año tuvieron ese aguante, o sea, porque es muy pesado un evento cuando vas de una partida a la otra y que a lo mejor los skewers ya te están mandando para el siguiente match cuando acabas de recién salir, ni has cambiado de pilas hecho, y no puedes. Por cierto, hubo partidos en los cuales los equipos no llegaban al pit. Sí, no, o sea, te mandan directo de nuevo al queuing. Ahora, ¿sí? Aquí es donde te pones a pensar, está muy padre tener 11 partidas, pero oye, ni siquiera estás teniendo tiempo de respirar, o sea, es complicado, es un evento complicado. Muchos dicen, no, pues es un evento ahí de 27 equipos, no, yo creo que ha sido el evento más pesado de México. Sí, y aparte también, o sea, el que hubiera pocos equipos, aunque sí que estuvo malo, hubo demasiada competencia, fue muy interesante. Y los equipos sacaron a relucir lo mejor de ellos, ¿no? O sea, sí, uno esperaría que, por ejemplo, Voltec, Aptomat, solo digo hoy, bueno, Voltec, Lambot, Aptomat, que ya estaban calificados para el Mundial, fueran a probar nada más. Y sí, aún así rankeaban en el top. O sea, y hubo equipos que estaban calificados y iban nada más a probar, y pues sí se vio que nada más fueron a probar, pero... realmente fue impresionante notar la consistencia entre los equipos que pudieron aguantarse en ese ranking alto. Y también, o sea, digo, insisto en esto, es muy importante el cambio que se vio en Tamanket, el cambio que se vio en C-Bots, el cambio que se vio en bastantes equipos, que de ser equipos que no eran consistentes en su robot, lograron rankear en un punto consistente en ese torneo y que no era por suerte, ¿no? O sea, no era... Ah, me tocó con Lambot, o me tocó con... Pon el nombre que tú quieras. Sí, eran equipos que hacían sus 3 puntos, o su punto de ranking, y les daban esa calificación. Sí, no. Yo creo. El equipo de Holanda, por ejemplo, no sé si lo notaron, me tocó mucho verlos muy cerca, y al principio no hacían nada. O sea, de que en el sentido de que tenían problemas de comunicación, todo. Después de un apoyo de varios voluntarios y de varios miembros de muchos equipos, shout out a los Nautilus, a las Panteras y a todos los que se acercaron a apoyarlos, acabó siendo un super robot, un robot que hacía 3 cargos por partida, pero los hacía consistentemente. Entonces,
Ver cómo los equipos crecieron en este evento y se dieron cuenta, oigan, hay que ser consistentes, ahí viene la siguiente match, tenemos que sacar nuestro mejor esfuerzo. Y ver cómo pues, las matches seguidas, pues a algún punto se te queda como lo que aprendiste la match pasada muy a la par. Vimos un muy alto nivel, la verdad. Y alto nivel, pues vamos a hablar tantito de esos playoffs. O sea, Estuvo muy denso, ¿eh? Sí. La verdad es que yo creo que nadie se las veía venir. Que la Alianza 1 se fuera en cuartos. Para nadie. O sea, no, yo sigo en shock, o sea, fue impresionante. nadie se lo esperaba, o sea, esa estrategia que hizo la Alianza 8 fue matona. Fue una estrategia de consistencia y dije, uh-huh. Yo creo que se juntaron y dijeron, vamos a ver qué podemos hacer y cómo podemos maximizar esos puntos de lo que podemos hacer. Manía, ¿no? Creo ¿sí? que aquí también va algo de, no sé, porque este año pues tuve la oportunidad de estar en, o sea, en los regionales de Turquía y pues pude comparar, ¿no? Cómo es aquí en México, cómo es en Turquía y me gusta ver mucho que México está creciendo no solo en equipos, sino que también en conocimiento de lo que es First y el juego, ¿no? Porque no es solo construir un robot en 6 semanas y hacer que prenda y que funcione, sino que es todo lo que va alrededor también dentro de una estrategia. Y ver que haya pasado eso en el regional de México, ¿no? Que la Alianza 8 haya no solo creado su estrategia con sus robots, sino que también conocer a su oponente para poder dar, o sea, una buena final. Entonces, eso es lo que me gusta ver, ¿no? Porque antes era como... Sí, exactamente. Y antes era como, sí, pues tal equipo, como es más veterano y tiene más años en First, pues va a ganar, ¿no? Y aquí me gusta ver que ahorita es como, también los rookies ya se están poniendo como al mismo nivel. Entonces, no sé, me encanta eso. Sí, perdón, ahí tenemos un cachorro nuevo aquí en la casa, entonces es un rollo. Okay. No deja dormir, de hecho, por eso no he llegado dormido a los regionales. Uh-huh. Como dice, ahorita he hecho... Lo que dijiste, Ana, de la estrategia y lo que acaba de poner allá en el chat es muy cierto. Si Tamanket hubiera invitado a Aptomat a la alianza, hubieran llegado al mundial. Sí. Así de sencillo. Claro. Eso. O sea, era un bro. O sea, eso sí les voy a decir. Faltó scouting. Sí. O sea, sí. Faltó scouting. Yo creo que. Chicos, siempre se los decimos aquí, el scouting gana los regionales, este regional se ganaba con scouting, y la verdad, ahora sí, yo primero que todo, muy buena estrategia también, que es de romper la alianza de los Voltex y los Lambots, pero yo creo que todavía faltó un poquito de estrategia de scouting para poder hacer funcionar su alianza. La alianza 8, wow, o sea, se agarraron lo mejor de lo que quedaba. No digo que era malo, o sea, digo que realmente buscó las cosas que le faltaban. O sea, le faltaba un robot que hiciera bien catches y otro que hiciera excelente cargo. No tenían que hacer todo, pero también, por ejemplo, se agarraron, creo que, no me acuerdo si Sebmod era capitán de alianza o no, pero recuerdo muy bien que Sebmod siempre subía al segundo nivel. A lo mejor no era la forma más atractiva, o sea, pero la manera estaba consistente y personalmente a mí me gustó mucho, porque pues no había visto a nadie que nomás subiera así manejando directamente. Fue muy interesante toda la estrategia y definitivamente... la Alianza 8 fue la que destrozó todo, insisto en eso. Fue muy interesante ver cómo llegó a la final y cómo dieron batalla. Sí, muy interesante. Y bueno, pues fuera de eso, vamos a hablar tantito de los premios. Entonces, Ana, no sé si nos quieras contar cómo estuvieron los premios que dieron pase al Mundial. Creo que sí. Bueno, primero que nada, felicidades a TechDrive porque ganaron el Chairman's, lo cual es algo increíble. Es uno de los mejores premios, si no es que los mejores premios que puedes ganar dentro de First. A Aztec 4775 por ganar el Engineering Inspiration Award, que también es un premio muy bueno. A mí la verdad es el que más me gusta, más que el Chairman's Award. Espero no tener haters por eso, pero me encanta el Engineering Inspiration Award porque a mí me gustan las medallas de cómo crecer como ingenieros, cómo traer la ciencia y la tecnología al mundo a través de First. Entonces, me encanta. Y
tenemos una última persona a quien reconocer y es a Manny por ganar el Woody Flowers. Muchas felicidades, Manny. Gracias, chicos. No es la por verdad, ponerte rosa en nada, pero los que conocen mi historial de Manny, pues yo creo que sí, ya era su pero momento. Merece. Sí. Yes. Cuando me, la verdad, cuando me enteré, no quise llorar porque, pero si yo hubiera estado ahí, yo creo que sí hubiera llorado de la emoción. Nos conocemos desde hace, bueno, no desde hace tanto, para decir, no somos tan viejos. Pero... Oh, hace, ¿cómo? Sí. Qué horror. Pero Manny es de las primeras personas que conocí en First y, no sé, fue muy bonito ver que se haya ganado este premio súper merecido porque no es trabajo de un año, sino de muchos. Entonces, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Fue un día muy intenso para, bueno, para todos. Ahí, ¡ah! ¡Qué horror! Gracias. Ya, por el mundial. No, sí. Pues bueno. Ahora vamos a cambiar tantito el tema. Y pues vamos a hablar de La Laguna, este último regional de México, ya 3 semanitas seguidas, yo creo que ya todos estamos bien cansados de regionales, esos voluntarios que se están aventando los 3 regionales, mis respetos, yo todavía estoy... Y mentores también, ¿no? O sea... Y mentores, aquí unos mentores entre ellos, uh-huh. Y pues... Bueno, pues vienen muchos equipos muy buenos, viene Cerbotics, viene Voltec, vienen los Botbusters, viene Aztecs, vienen los Rhinos, que si quieren ver una partidota de los Rhinos, vean la de cuartos de final de los playoffs, está impresionante. Y tenemos un perrito todavía, Sedmot y los Leones Franceses, para los que no sepan de Leones Franceses, el 4603, ellos fíjate que... Fueron finalistas en Arkansas por su consistencia de carga. La verdad estuvo muy padre verlos en Arkansas y echarles porra. Fueron finalistas y yo creo que van a ser muy buen rol aquí. Ana, Manny, ¿qué opinan de Laguna? Hay mucho equipo todavía sin pases, ¿eh? Yo creo que si lo... Si lo hubiéramos pensado hace algunas semanas... Yo creo que nadie hubiera pensado que iba a ser Laguna el torneo en el cual llegaran más equipos sin pases. Pero está muy interesante. Muy, muy interesante. Yo creo que va a ser un torneo muy diferente este año. Va a ser muy competitivo porque van equipos que ya jugaron 2 torneos o 1, ¿no? O sea, van a ser Botics, que están intensos. Van los Botbusters. Ojalá fueran los Lambos, ¿no? Van los Botbusters, sí, van los Aztecs, van los Rhinos. Yo creo que también eso está, digo, ahí un shout-out para los Rhinos, porque no sé si supieron esto, pero cambiaron su juego en el regional. Entonces, okay, eso, sí. Yo cuando los vi, no supe qué pensar. Cambiaron todo el elevador en el torneo, llegaron ahí a modificar toda la estructura. Y al final funcionó y yo creo que fueron la vuelta que nadie esperaba. Esa partida de los Rhinos contra Pantera está buenísima. O sea, en serio, si no la han visto, tienen que buscarla ahí en el Twitch y ponerla. Está muy padre. Yo creo que van a ser la sorpresa en el regional de Laguna. No dudo que... Yo creo que sí. O sea, entre Sedmo y los Rhinos pueden ser un muy buen o second pick o un muy buen... Entre ellos la Alianza Matona. Sí, no lo dudes. Sí, no lo dudes. Puede que la vuelta esté ahí. Oye, ¿y sabes quién viene? Que estoy viendo que a mí me sorprendió su rol en Ciudad de México. Los Leopard Bots, el 7161. No sabía que venían. Pero el 7161, para los que no sepan, fue también de los finalistas de la Alianza 8. Que después de unas partidas muy buenas contra en semifinales que eliminaron a Panteras y luego en cuartos que eliminaron la Alianza 1 y luego ahora en finales que casi se los quitan a los Lambots y Aztecs, yo creo que ese equipo nos va a dar una sorpresa también ahí en Laguna. O sea, ahora sí te puedo decir que son de los que saben cómo jugar el juego. Entonces, hicieron muy buenos picks, creo que ellos fueron los capitanes de Alianza y yo creo que van a estar con todo en Laguna, o sea, wait for them. ¿Cuál fue la final donde se subieron los Aztecs del segundo al tercero fue la última, ¿no, Maní? La última. Sí, no estoy seguro. O sea, y también una vez en Quals,
Pero pues yo me quedé que qué onda, qué están haciendo. ¡Oh, están subiendo! ¡Qué padre! Estuvo muy me emocioné así de que un chaval, sí, ¿no? Estuvo muy denso. No sé si está ahí en los links que tenemos con Tyler. Déjame encontrar este timing. La segunda final, dice Paco Valdés. ¿Ya ven? Todos la segunda final, por lo visto, sí. 8:49, según es como 8:40 de ser. Sí. Final 1 es final 2, ¿no? Sí. A ver, déjame ver si lo encuentro. ¿Dónde está esto? Antes de final 3. Ahí anda, pero pues si no, luego la ponemos ahí en el grupo. De cualquier forma, estuvo vienen otros muy equipos. Cañón eso. Sí, no, o sea, pues, cada uno ahora sí les puedo decir que tiene una historia detrás. Y está padre. Y para los que no sepan, hay un rumor por ahí, todavía no los veo en la lista, pero que va a venir Tamanquet a Laguna. Entonces, si vienen los Tamanquet... Ok, viene por el pase. Sí, vienen por el pase. Vienen como los Botbusters el año pasado, que vinieron nada más por el pase, porque sabían que tenían muy buen robot. Y yo creo que Tamanquet va a agarrar muy buena mentalidad ahí en el evento, y es más, te lo voy a decir desde ahorita, yo creo que va a ser el rank 1 del evento. ¿Eh? Sí. Digo, Tyler, can you play the Twitch R8 time 47? I think it's no, 27, sorry. 827-00. Yes. Es el match de la final, espero. Sí, ese es creo que el match. De cualquier forma, ahorita ya nomás acabando de platicar esto, hay que mostrar los top 10 de Laguna que fueron votados por usted. Digo, de Ciudad de México. México. Sí, claro. Y no, todavía no llegamos a Laguna, Lino. Todavía es muy temprano. Según yo, esa fue la final. Estuvo muy denso. Honestamente, estando atrás, ahí atrasito de todos, yo juré que ganaba la roja. Con el primer. Estuvo cardíaco. Partida, sí. O sea, vemos a Fede correr, de hecho. Sí, no, o sea, pobre Fede, estaba Fede que no, o sea, no se la creía. Testimonios muy, de Fede. Muy estuvo muy intenso, creo que fue un muy buen partido. Para mí fue Fede como Paul Capulli intentando coordinar su equipo cuando perdió de que una match de finales, de que corriendo por todos lados, eso estuvo amazing. Estuvo muy cañón, la verdad es que, híjole, ya fue muy, muy, muy intenso esa final. La verdad es que los de Setmo no me lo esperaba. No me esperaba que fueran tan eficientes. Tenían un robot que era consistente. No, sí. Y nos pregunta Sergio cómo vemos el Rookie All-Star. Está bien difícil en Laguna. Miren, comenzando con que ya hay un equipo que clasificó de Rookie All-Star, el 74-21, los Overture, que es una máquina, la verdad. O sea, yo sigo impresionado con ese equipo. Y luego de ahí comienzan los rookies sin pase todavía, que son los Velabots, los Mindbots, Techno Ravens, los Corsebots, los Benebots, los Rottweilers y los Nuts and Bolts. Yo no sé quién se lo vaya a ganar. Hay demasiada competencia. He oído buenos comentarios de los Velabots y también de los Nuts and Bolts, pero a lo mejor porque yo he oído de ellos más cercano. Sí, creo que todavía nos falta conocer el robot de los de Venezuela. No hemos tenido la oportunidad, no sé si ustedes lo pudieron ver, pero creo que no está publicado todavía. No sé muy bien cómo vaya ese rollo. Sí, yo la verdad no sé nada de los de Venezuela. De hecho, si alguien sabe algo de ellos, estaría padre que o alguno del equipo comparta, pues ya saben que ahí está Blue Alliance para subir sus robots y todo. Estaría muy padre pues conocer más de ese equipo, ¿no? Venezolano, y pues además son el primero, y pues cómo le hicieron todo para llegar aquí. Y, sí, ¿no? Pero pues yo creo que va a ser una muy buena competencia de Rookie All-Star. Hay demasiada diversidad y pues de todos lados del mundo casi casi. De hecho, ahorita va y la escalaba, Lino, perdón. Ahorita estaba viendo aquí el video. Ahí va, no lo había podido ver. Sí. Esto estuvo cardiaquísimo, qué horror. Ahí van. De hecho, ahí se ve Fede cruzando, bueno, no se ve, pero ahí Fede cruza y me dice, güey, se van a subir. Y yo, no es cierto. Y se subieron. Bueno. Entonces, pues sí, vamos a los top 10 ahora sí, ¿no? Del regional, ya viendo estas cosas. Tyler, no sé si nos lo pueda poner. Rápidamente el slide de top 25 antes de hacer el wrap-up. Nice. Bueno, pues aquí los tenemos. Si quieren, yo los leo y ahorita comentamos en los highlights.
que son el 34-78 Prepatec Lambert en primer lugar, el 47-75 Aztecs, luego el 34-80 Aptomat, 2283 Panteras, 39-33 Tamanket, 35-22 Cebots, 6647 Prepatec Voltec, 57-16 Prepatec Kibot, 40-10 Prepatec Nautilus y 33-54 Prepatec Tectroid. Mucha Prepatec. Sí. No sé si alguien quiere agregar algo de aquí. Yo creo que, insisto, las sorpresas en esto es Tamanket, Cebot y el equipo más comentado del torneo, Kibot. Ok, yo no sé de esto, así que cuéntame. Ajá. Kibot ha sido, yo creo que, el amuleto de la suerte para Lambot para pasar al Mundial. De Monterrey del año pasado. Ajá, y hace dos también, creo que pasaron con ellos. ¡Ay, y Dios! Estaban en la final también. ¡Sí! O sea, y aparte, Kibot fue la alianza de Panteras en 2015, cuando los Lambots perdieron por un bote. No, man. Wow. No. Entonces, creo que cada show dice miren, el bote. La lección de todo esto. Por favor. La lección de todo esto es que escojamos a Kibots. Si está disponible, Kibots te lleva al mundial. No, ajá. O sea, literal. Kibot en este año, la verdad es que se lució porque ya no era el second pick. Ya era un buen equipo que no era de, bueno, pues ok, ¿no? Sino era peleable. O sea, podías elegir a Kibot y hacer buenos puntos. Cuando yo leía el grupo de scouting que decían, ¿cómo va Kibot? Y así de, ¿al Kibot? Muy padre. La verdad es que fue muy padre decir que era el mismo Kibot que había quedado con Panteras hace 5 años o con Lambot y que estaban haciendo cosas, ¿no? Claro. Igual, o sea, los Cebots, impresionante el escalador. Y aparte ver que empezaron a hacer más cosas aparte de eso, que pudieron hacer buenos cargos, que pudieron hacer buenos puntos, y llegar, ¿no? Igual, Taman que de tener robots que no se movían en torneos pasados, a llegar a tener una muy buena máquina, una muy buena ingeniería, y pues llegar a elegir aliarse en primero, ¿no? Sí, y pues bueno, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, entonces pues vamos a ir cerrándolo, ¿no? Pues muchas gracias a todos los que vieron. Si deseas ver más First Robotics en tu vida y te gusta lo que hacemos, todo lo que pedimos es que le informes a otros de este programa. Este es el lugar para obtener más FRs en sus vidas. Si tienes algunos dólares o pesos para compartir, lo agradeceremos. Si no, pues los entendemos por completo y estamos encantados de tenerlos a bordo de nuestros programas. No sé si lo quieras cerrar tú, Ana, ya que no has cerrado ninguno. Pues el nombre mío, de Lino y de Manny y de nuestro productor Tyler y de los perritos que nos acompañaron el día de hoy. Me gustaría agradecerles por si. Y David que viene en carretera, pero he estado comentando. Me gustaría agradecerles por sintonizar y agradecer a todos nuestros moderadores del chat. Y nuestro próximo show es la próxima semana y hablaremos de lo que pasa en el regional de Laguna. Espero que sea tan emocionante como los otros dos regionales que hemos visto aquí en México para cerrar hermosamente la temporada de regionales en México. Y pues mucha suerte a todos. Suerte. Pues hasta luego. Nos vemos. Bye. Bye. Thank you to all of our co-executive producers keeping fun loud, live, and independent. Pledge your support at patreon.com/firstupdatesnow.